Buen día, buen día. Bueno, vamos a iniciar la clase. Estamos desarrollando lo que sería la parte de neoplasias, de generalidades. Así que vamos a continuar con, vamos a terminar esa partecita que nos quedó. Creo que con todos estuvimos desarrollando lo mismo. Así que ya habíamos visto las 10 características, voy a proyectar aquí, las 10 características que debemos de tener en cuenta en las citologías morfológicas del cáncer, ¿verdad? Vemos que en el cáncer vamos a encontrar modificaciones en la forma de la célula, en el color de la célula. A ver, aquí le voy a admitir a los compañeros. No sé por qué este no proyecta. Entre esas modificaciones que vamos a ir encontrando en la carcinogénesis, vamos a encontrar también la metaplasia. Como ya ustedes habían desarrollado, la metaplasia es la sustitución de un tipo de epitelio celular maduro por otro tipo de epitelio celular maduro. Esto suele suceder por la reparación y regeneración de los tejidos que han sufrido daños. Tenemos los clásicos ejemplos que son el reflujo gastroesofágico, que lesiona el epitelio escamoso del esófago y conduce a sustitución por epitelio glandular gástrico o intestinal, que va a estar más adaptado al entorno ácido. Pero esta sustitución no va a ocurrir por una sola ocasión de reflujo, sino que este se viene repitiendo varias veces en un periodo de tiempo determinado, lo que en un momento va a llevar a que haya esta sustitución de un epitelio por otro. En la imagen aquí vemos, yo no sé si mi... Voy a checar este, voy a sacar ahí. Bueno, en la imagen entonces vemos aquí la sustitución del epitelio columnar. Como vemos aquí, este es un epitelio respiratorio, las células son alargadas, vemos que tiene los cilios, vemos la localización de los núcleos. En este caso, el epitelio respiratorio está por un epitelio escamoso, ya que en el organismo de los fumadores también este va a estar sufriendo daño constante. Y no solamente de los fumadores, sino que también personas que están que trabajan con un ambiente tóxico, personas que trabajan en fábricas de telas, de alfombras, sábanas, entonces todo eso van a también estar pasando por este proceso, lo que les va a poder llevar algún día a desarrollar cáncer en las vías respiratorias. Bueno, entonces vemos la metaplasia. Voy a detenerme un poco en esta imagen aquí, en donde vemos a las células en un orden, todas parecidas, una igual a la otra, con el núcleo aparentemente al mismo nivel, casi todas. Vemos los cilios, vemos que todas estas células están normales. Y al lado vemos también un epitelio escamoso que es un epitelio normal, pero no debería de estar ahí. Y abajo vemos la imagen histológica, anatomopatológica, en donde vemos las células columnares ciliadas y luego el reemplazo por el epitelio escamoso. A continuación vemos lo que sería el epitelio normal, luego hay una displasia, en el siguiente slide recién hablamos de displasia, pero ¿qué es la displasia? Como vemos, hay un crecimiento desordenado de estas células. Antes de la displasia tenemos la hiperplasia
y luego se desordenan. Entonces, estas células que están sufriendo estos daños ya van a tener las características morfológicas de las patologías, o sea, del cáncer. Voy a retroceder muchísimo en mi slide para poder repasar un poco de esos, que son 10. Aquí vamos viendo algunos, pero quiero llegar al primero. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, lo importante entonces en estas clases es aprender esto, la citomorfología del cáncer, como ya habíamos desarrollado. Cuando vamos a ver un epitelio o una imagen de una neoplasia, vamos a tener, número uno, tenemos la pérdida de la polaridad basal. ¿Cómo reconocemos la pérdida de la polaridad basal? Por la maduración de forma desordenada de las células en un epitelio. Como habíamos hablado, vamos a tener células maduras cerca de la región germinativa y podemos encontrar mitosis en lugares en donde deberían de estar solamente células ya maduras, como por ejemplo en el epitelio escamoso. En las últimas capas tenemos células que están perdiendo el núcleo, que tienen forma alargada y se van a convertir, si es que es escamoso, queratinizado en queratina y si no, se pierden. Sin embargo, en la pérdida de la polaridad basal encontramos mitosis en esa superficie, en esos lugares en donde no deberían de estar. Luego hablamos de pleomorfismo, que es pleo, quiere decir varias, y morfo es forma. Y vamos a encontrar pleomorfismo de los núcleos, vamos a encontrar pleomorfismo de los nucleolos y también de las células en sí, varias formas de células. Como ven, aquí tenemos células más grandes, otras más pequeñas, y también va a tener una variación de forma y tamaño a nivel nuclear. Vamos a tener esta diferencia del cociente núcleo-citoplasma elevado. Tenemos en una célula normal un núcleo, este núcleo tiene un tamaño X, que le comparamos, le relacionamos como si fuera que en una célula pueden caber cuatro núcleos, hasta seis. Entonces, la relación núcleo-citoplasma, voy a poner acá mi bolígrafo para poder escribirles, la relación núcleo-citoplasma normalmente es de 1, 4, o 1,6 es lo que ocurre aquí. Aquí puede entrar 1, 2, 3 y 4 núcleos en una célula normal. Sin embargo, en una célula neoplásica como la que vemos aquí o la que vemos aquí que está mejor especificada, ejemplificada, tenemos un núcleo muy grande que no permite que otro núcleo ingrese en esta célula. Eso no quiere decir que tiene que haber, eso no quiere decir que tiene que haber dos núcleos en una célula. No es normal que hayan dos núcleos en una célula. ¿Cuánto es el número de núcleos que debe haber en una célula? Uno. Entonces nosotros debemos fijarnos en el tamaño de ese núcleo. Si el tamaño es normal, entonces está bien. Si el tamaño es muy grande, como esta de aquí que estoy marcando, la relación núcleo-citoplasma se encuentra elevada. Encontramos la sinonucleosis, como vemos. Las formas de los núcleos varían
Tenemos aquí un solo núcleo, tenemos aquí varios núcleos. Estos núcleos van a estar hipercromáticos. ¿Qué quiere decir que estén hipercromáticos? Que la coloración de ellos va a ser mucho más basófila, mucho más oscura. Luego tenemos los nucleolos sobresalientes, como vemos aquí. Aquí también podemos observar un poco. Figuras mitóticas anormales, células gigantes tumorales, aumento de la mucina, como que esta patología va a modificar el DNA. Estas células tienen cierta coloración que nos demuestra que está produciendo mucina o que está produciendo mucina mucho más de lo normal. Bueno, cuando hablamos de diferenciación, nos referimos al grado en que una célula se parece a la otra célula de la que procede, ¿sí? Cuando hablamos que una neoplasia es bien diferenciada, nos estamos refiriendo a qué. A ver si alguien me responde. ¿Qué nos referimos cuando decimos que una neoplasia es bien diferenciada? Nadie, están todos dormidos, parece. Bueno, ahí se siguen conectando los compañeros. Muy bien, entonces cuando decimos que una neoplasia es bien diferenciada, nos estamos refiriendo a que identificamos la célula, el órgano, la glándula, de donde proviene esa neoplasia. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí la jerarquía de las células madres. Aquí tenemos las que terminan en glóbulos rojos, las que terminan en glóbulos blancos, músculo, nervio, huesos. Entonces, cuando nosotros agarramos una muestra de, por ejemplo, un tumor de músculo y podemos distinguir que ese tumor proviene del músculo cardíaco o proviene del músculo estriado o proviene del músculo liso, entonces decimos es una neoplasia bien diferenciada. Ahora, si yo tengo un tumor y no puedo distinguir si es de músculo liso, no puedo distinguir si es de músculo o si es de músculo estriado, entonces digo, bueno, sé que es de músculo, pero no sé si es estriado, si es liso. Tiene característica de ambos y me confunde, por decirlo así. Entonces digo que es pobremente diferenciado o poco diferenciado. La definición o una característica de los tumores bien diferenciados es que las mitosis en ellas van a ser extremadamente escasas, tanto en número, y si es que encontramos mitosis, vamos a encontrar mitosis normales, de configuración normal. Y luego tenemos todo lo contrario a lo que sería la diferenciación, que es la anaplasia. No sé por qué no me cambia. Ahí está. Entonces, la anaplasia es la ausencia de diferenciación. Yo no puedo distinguir de dónde proviene ese tejido neoplásico, ¿sí? La anaplasia entonces es cuando no sé de dónde proviene. No sé porque está compuesto por células muy poco diferenciadas. Entonces, los tumores más malignos son los más anaplásicos. Luego tenemos las características de ellas. Como vemos aquí, la característica de la anaplasia es la formación de células tumorales gigantes. Estas células tumorales gigantes, como ven acá, es bien grande.
Si vamos a comparar con las células que están a su alrededor, tenemos en esta célula gigante un solo núcleo, pero en esta otra célula tenemos uno, dos núcleos. Entonces, pueden ser con un solo núcleo enorme, polimórfico. Y otras tienen dos o más núcleos hipercromáticos grandes. Como ven, la coloración está distinta y tiene también los nucleolos sobresalientes en este caso. Ven aquí, también tenemos Profe, nucleolos. Hola. permite? Dá para observar, desculpa minha ignorância, mas é que antes ela passou por um processo crônico, pela essa parte eosinófila, assim, bem clarinha, não é? Isso, depois que ela acaba fazendo a formação tumoral, é isso? Ou não? Y la verdad que sí, la verdad que va a pasar por un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Van a haber varios cambios en ellas hasta llegar a este punto, ¿sí? Por eso vemos, alrededor vemos algunas células que nos indican que hay un proceso inflamatorio crónico. También vemos varios glóbulos rojos, estos puntos más vermellos, ¿sí? Son glóbulos rojos. Bueno, otro punto que dice aquí es que no debemos de confundir estas células con las células gigantes de cuerpo extraño o de Langhans, que derivan de los macrófagos y tienen muchos núcleos pequeños de aspecto normal. ¿Se recuerdan cuando estuvimos dando inflamación? Hablábamos y mostrábamos en algunas imágenes estas células gigantes de cuerpo extraño o de Langhans. Si recordamos un poco, la de Langhans tiene una formación en donde las células se van a adoptar o van a estar en forma de herradura. Los macrófagos se van a disponer más o menos de esta forma que le estoy dibujando. Y normalmente también están dentro de ¿quién? Dentro de un granuloma. ¿Lembran? Bueno, entonces tenemos esta característica que es célula gigante con un único núcleo o varios núcleos, pero estos son polimorfos. Aquí tenemos la imagen que nos muestra la hipercromasia. En la parte del medio, voy a volver a cambiar mi puntero, en esta región vemos unas células que están menos modificadas por la neoplasia. Vemos unos núcleos normales con forma bien redondeada. Se ve la membrana nuclear, se ve el nucleolo y el color es normal. Sin embargo, las que están de los costados, ambos costados, tenemos células con núcleos muy oscuros. Muy, muy oscuro. Miren aquí, también están muy basófilos. ¿Ven? Entonces, dice, los núcleos hipercromáticos de las células neoplásicas son más oscuras que las células normales debido a que tienen mayor cantidad de ácido desoxirribonucleico, ADN. Compare las células neoplásicas que bordean la papila con las normales del centro de la papila. Hay aumento de la relación núcleo-citoplasma, ¿sí? Y la relación núcleo-citoplasma normal es de aproximadamente 1,4, se convierte en aproximadamente 1,1. Entonces, lo que estuvimos hablando. Aquí vemos una célula que se distingue exactamente dónde termina y dónde empieza, y vemos el núcleo gigante. Solamente esta región más clara es el citoplasma y un poco de lo que le bordea. Nada más. Entonces la relación núcleo-citoplasma está muy aumentada. Y siempre nos pide que comparemos las células neoplásicas que bordean a la papila
de las células normales del centro de la papila. Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Vemos aquí también todos estos núcleos muy oscuros, que nos muestra la característica morfológica del cáncer. Pleomorfismo, diferentes tamaños de células, diferentes tamaños de núcleo y también de forma. Las formas entonces van a ser distintas. Por lo tanto, todo lo que va a ser neoplasia, no podemos buscar en ella una forma, una uniformidad como vimos en los otros epitelios. No vamos a encontrar que todas las células son cúbicas, no vamos a encontrar la organización normal del epitelio escamoso. La característica del pleomorfismo entonces es hipercromasia, núcleos muy oscuros, la relación núcleo-citoplasma bastante elevada, en lugar de 1,6 o 1,4, vamos a tener una relación 1,1. Un núcleo, o sea, un citoplasma en el que quepa un solo núcleo. En lugar de los demás, lo normal, tenemos un citoplasma en el que hay lugar para cuatro núcleos o incluso para seis. Que haya lugar para esa cantidad de núcleos no quiere decir que tiene que haber esa cantidad de núcleos, sino que es una comparación que se realiza para poder tener un parámetro para medir esto. La forma nuclear es variable e irregular y estos núcleos generalmente se reconocen nucleolos grandes. Y aquí tenemos nuestras imágenes. En la imagen A podemos ir comparando las formas y tamaños de las células. Voy a volver a poner mi pluma. Entonces, en el medio mismo tenemos una célula gigante. A su lado tenemos una célula de tamaño mediano y abajo tenemos células muy pequeñas. Aquí tenemos otra célula gigante. Esta célula gigante que está bien en el centro, en ella podemos notar una mitosis. Ya vimos esto, con la mayoría creo que ya estuvimos viendo. ¿Esta mitosis es normal o es anormal? Me parece anormal. Es anormal, muy bien. Y aquí tenemos otra célula que ahora les marqué que tiene también una mitosis anormal. Esta mitosis parece una mitosis cuadripolar y esta mitosis parece una tripolar, ¿no? Entonces, cuanto más mitosis, más anaplásico es. Vemos que o sea, que esta imagen tiene características de anaplasia, ¿no? Porque aparte de tener las células gigantes, tiene mitosis atípica, tiene mucha variación entre la forma, el tamaño de las células. Ahí voy borrando para que puedan ir mirando de nuevo. Entonces, cuando nosotros estuvimos mirando las láminas, estuvimos buscando todas estas características. Muchos de ustedes encontraron muy lindas imágenes, pudieron tomar muy lindas fotografías de estas características de la neoplasia. En la imagen B podemos notar principalmente las células tumorales gigantes y son muy notables. Entonces, da para confundir con las células de Langhans o de cuerpo extraño. Podemos confundir, se puede confundir, pero tenemos que tener en cuenta la morfología de esta, que va a tener una sola
un solo núcleo muy grande, hipercromático en la mayoría de las veces, puede tener nucleolos sobresalientes, entonces las otras van a tener varios núcleos, los núcleos son muy pequeños, las de cuerpo extraño forman, están distribuidas por todas las células, sin embargo, la de Langhans va a tener esta forma de herradura, ¿está bien? Entonces esa es la principal característica entre las células gigantes que estuvimos viendo, células gigantes de cuerpo extraño, de Langhans y células gigantes tumorales. Y las tumorales a su vez van acompañadas de todos los cambios que existen en la neoplasia. Vemos las células más pequeñas a su alrededor, vemos hipercromasia, vemos nucleolos sobresalientes, entonces es un poco difícil, ¿verdad? Pero los nervios a veces en los exámenes nos pueden jugar una mala pasada y nos confundimos. Ahora específicamente estamos viendo todo lo que es referente a neoplasia. En el examen, como saben ustedes, estos temas van a estar mezclados. Entonces, ahí va a surgir un poco la duda. ¿Será que es esto o será que es aquello? Entonces, vamos a hacer bastante repaso para que ustedes puedan distinguir y no confundir. En esta imagen, si le miramos así y tratamos de pensar de qué tejido proviene, es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, ya de una vemos la característica del pleomorfismo, células con núcleos muy oscuros, muy oscuros, muy oscuros. Vemos células gigantes, aquí tenemos una célula gigante que tiene dos núcleos o más, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco aproximadamente, muy grande, hipercromáticos. Vemos que todas las células alrededor son distintas, tanto en forma como en tamaño y también en coloración. Como verán ustedes, dar la clase de esta forma no es muy práctico, pero tenemos una mejor imagen, ya que cada uno está pudiendo ver la diapositiva desde su teléfono o desde su computadora, y acá podemos ver muchas más características que muchas veces no logramos observar con la proyección. Como por ejemplo, aquí en la parte central tenemos una mitosis. ¿Ven? Entonces, mitosis que vemos que va hacia tres puntos, aquí, aquí y aquí, parece una mitosis tripolar. Hipercromasia, células gigantes, distintas células en tamaño y forma, todas estas características me hablan ¿de qué? De anaplasia, ¿verdad? Entonces, vemos anaplasia, variación de tamaño, forma, color, nucleolos sobresalientes, mitosis, todo esto entonces es anaplasia. Entonces, imagino yo que en el examen vamos a estar pidiendo de forma puntual, como por ejemplo aquí, si yo marco esta imagen y le pido qué característica vemos en esta célula, entonces ustedes me escriben mitosis tripolar o mitosis anormal. Sin embargo, si yo solicito qué característica vemos en la imagen y no marco nada, no marco nada, sino que pongo solamente la imagen, es una anaplasia, ¿sí? Todavía no le vamos a pedir que diagnostiquen, ¿verdad? Más adelante cuando empecemos los distintos tipos de cánceres, ahí sí ya les vamos a preguntar, ¿qué cáncer es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Bueno, acá vemos entonces las células en mitosis, vemos la mitosis normal o bipolar, que se ve más o menos de esta forma, la mitosis tripolar,
y la mitosis cuadripolar, y también podemos tener las multipolares. Tenemos las células bizarras y las células tumorales gigantes. Vemos aquí, en esta imagen, mitosis. Todo tipo de mitosis. Primero que nada, tenemos esta gran y linda mitosis tripolar o mitosis anormal. Tenemos más mitosis por aquí. Tenemos más mitosis por aquí. Y así sucesivamente. Hay varios números de mitosis en esta célula, en esta imagen. Luego tenemos aquí una mitosis multipolar, mitosis tripolar, mitosis cuadripolar. Esto normalmente yo les hago a ustedes mostrarme en la clase, ¿verdad? Entonces, marcamos nuestras mitosis. A la mayoría creo que ya le pasé la clase, no sé si todos tienen. Y así de esa forma ustedes van también entrenando. Bueno, aquí vemos pérdida de la polaridad basal. Vemos un epitelio escamoso estratificado, ¿no? Plano con formación de queratina. Vemos aquí las células que están en mitosis. Estas mitosis son normales. Y luego notamos ya aquí cómo estas células están un poco desorganizadas, algunos tienen núcleos hipercromáticos ya, aquí vemos otra mitosis y luego vamos viendo mitosis más en las capas superficiales, ¿no? Entonces, esto es la pérdida de polaridad. Cuando las células pierden la polaridad, no mantienen una adecuada relación entre ellas y crecen de forma desordenada. Que es el crecimiento de forma desordenada, es la displasia. Entonces, se encuentran células inmaduras en las capas más superficiales del epitelio y mitosis por encima de la capa basal. Entonces, vemos mitosis por encima de la capa basal donde no debería de encontrarse. Muy bien. Aquí tenemos otra imagen en la que también encontramos varias mitosis. Vamos a ir marcando. Por ahí si yo no veo algunas, me pueden decir. Entonces, las más llamativas tenemos esta, mitosis tripolar. Aquí tenemos una bipolar. Aquí tenemos una tripolar. Aquí también una tripolar. Luego, ¿dónde hay más? Aquí tenemos una cuatripolar. ¿Ven la diferencia? Yo sé que estos slides ustedes ya estuvieron viendo desde el proyector y ahora están viendo desde su pantalla. Se ve mucho mejor. Desde la pantalla podemos confundir varias cosas porque estos nucleolos, por ejemplo, estos nucleolos sobresalientes que se encuentran en esta parte inferior, se pueden o se dan bastante para confundir. Yo creo que esa es una de las razones por las que el examen va a ser de forma virtual. Aquí vemos los nucleolos sobresalientes. Les voy a marcar aquí esta célula gigante. Miren lo que es esta célula gigante. Tenemos en ella dos núcleos y nucleolos sobresalientes. Ahí se me fue ahí mi. Muy bien. Todo esto que le estoy volviendo a mostrar, nosotros estuvimos buscando en la clase en los laboratorios de estos días. Bueno, aquí tenemos entonces la imagen en la que nos quedamos. Tenemos las células normales, la hiperplasia, la displasia, que es el crecimiento desordenado. Tenemos los cambios que van sufriendo.
Cuando llegamos a tener el carcinoma in situ es cuando vamos a tener un número elevado de células que crecen de forma anormal, tanto en configuración como en función. Como estábamos hablando, estas células que se encuentran en la membrana basal son las encargadas de producir esto, de producir la membrana basal y que ésta funcione de forma eficaz. Sin embargo, cuando ya ellas empiezan a deteriorarse, la función baja, funcionan a medias o no funciona nada, y por lo tanto la membrana basal también se va deteriorando, hasta que llega el punto en que estas células pueden atravesar la membrana basal y volverse invasivo, de forma que estas células migren a otras partes del cuerpo y puedan llegar a metastizar. Entonces, cuando el carcinoma o las células neoplásicas no traspasen la membrana basal, tenemos un carcinoma in situ. Ya cuando estas invaden y traspasan, tenemos el carcinoma invasivo. Bueno, aquí hablamos de displasia, que es el crecimiento desordenado. Se pierde la forma arquitectónica, la uniformidad de este epitelio, y eso puede variar de leve a grave. Que haya una displasia no significa que haya malignidad. Y por otra parte, las células displásicas no progresan necesariamente a cáncer. La eliminación del estímulo que provoca el epitelio displásico da lugar en ocasiones a la recuperación de la normalidad. Esto es cuando eliminamos el estímulo, por ejemplo, la irritación crónica, eliminamos a tiempo, antes de que la displasia o que los cambios se vuelvan marcados en todo el epitelio. Cuando estos cambios son marcados, afectan al epitelio en todo su grosor, la lesión se considera una neoplasia preinvasiva y se conoce como carcinoma in situ. Esta lesión sí puede ser precursora de un cáncer invasivo. Podemos encontrar en ellas pleomorfismo, a menudo contiene grandes núcleos hipercromáticos con una alta relación núcleo-citoplasma y figuras mitóticas abundantes. Vemos entonces aquí la diferencia entre el carcinoma in situ y el carcinoma invasivo. Entonces tenemos la metaplasia, que es el reemplazo de un tipo celular por otro, tipo celular maduro. Luego tenemos la displasia, que es el crecimiento celular desordenado, se pierde la forma arquitectónica. Luego tenemos el carcinoma in situ, que, bueno, antes del carcinoma in situ, hablemos del carcinoma preinvasivo, ¿eh? También llamado carcinoma in situ, que ya afecta a todas las capas del epitelio. Y este, una vez que traspasa la membrana basal, se hace carcinoma invasivo. Muy bien, aquí tenemos una imagen microscópica en la que podemos ver un epitelio de tipo intestinal. Vemos del lado izquierdo, del lado de la flecha azul, la membrana basal. Voy a ir marcando para que puedan ver. Vemos una membrana basal intacta, pero en el epitelio que tenemos encima de esta membrana basal, ya podemos notar desde esta distancia que hay un cambio en la coloración de estas células. Vemos regiones en el que está bastante marcado, vemos aquí también bastante marcado, que si acercamos más vamos a poder notar todas las características citomorfológicas neoplásicas. Sin embargo, si seguimos la membrana basal, vemos cómo esta membrana basal en esta zona se pierde, está destruida, y también podemos notar cómo el epitelio
superior aquí que le subyace está totalmente modificado, está totalmente destruido, pierde la organización arquitectónica que tiene aún esta que está del lado izquierdo y vemos mucho más marcado el cambio de coloración. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la imagen, en la parte de la flecha azul, tenemos un carcinoma in situ. Sin embargo, aquí tenemos un carcinoma invasivo. Carcinoma in situ, carcinoma invasivo. ¿Está bien? Se ve la diferencia entonces cuando agarremos nuestras láminas, también debemos de tratar de seguir todo el epitelio del órgano que tenemos. Entonces podemos ver si es que está intacta la membrana o si la membrana basal en algún punto ya fue invadido, ya fue traspasado por las células neoplásicas. Muy bien, como pueden ver por debajo de la membrana basal ya está todo invadido, vemos una destrucción del parénquima y vemos aquí características del epitelio. Todo esto sería parte del epitelio que está invadiendo a esta zona. Y por lo tanto vemos mucha destrucción, vemos muchas células tipo escumosas que son tejido adiposo, ¿no? Que invaden la zona. O también podrían ser células productoras de mucina. Los cambios leves a moderados que no afectan a todo el espesor del epitelio pueden ser reversibles y con la eliminación de la causa incitante, el epitelio se puede revertir a la normalidad. Por eso hacemos campaña para que las personas dejen de fumar, para que las personas hagan un control precoz, para que las mujeres, por ejemplo, vayan a hacerse un Papanicolaou o citoscopía una vez al año para poder encontrar de forma precoz estos cambios y realizar una prevención, o sea, realizar una acción como para que éste pueda revertirse. Dice, pueden pasar incluso años para que el carcinoma in situ se vuelva invasivo. Entonces, cuanto antes hagamos nuestros controles, le inculquemos a nuestros pacientes a acudir constantemente, por lo menos una vez al año, al médico, hacerse un control, un chequeo general. Mejor, así podemos encontrar estos cambios de forma temprana y actuar sobre ella antes que sea tarde. En esta imagen vemos características entre los tumores benignos y malignos. Tenemos las características estructurales que ya estuvimos viendo. Los tumores benignos son similares a las células de las que proceden, lo que quiere decir que son bien diferenciados. Los tumores malignos son diferentes a las células de las que procedes, por lo tanto decimos que son mal diferenciados. Otra característica en el modo del crecimiento, los tumores benignos son expansivos, sin embargo los tumores malignos son infiltrantes. Los tumores benignos entonces van a crecer y van a desplazar los órganos que están alrededor. Sin embargo, los malignos infiltran, se meten, reemplazan a la célula y por lo tanto esas células empiezan a cambiar la función, van a dejar de funcionar correctamente. ¿Sí? Los tumores benignos normalmente se encapsulan y desplazan. Los malignos no. Con respecto al ritmo de crecimiento, no hay un padrón oro que podamos seguir para tener en cuenta si uno es benigno o maligno, porque pueden crecer tanto de forma lenta los benignos y también los malignos.
o de forma muy rápida. Las mitosis en los tumores benignos son escasos y en los malignos son múltiples. Las consecuencias clínicas, ambos pueden dar secreción de sustancias. Puede haber secreción de hormonas. Bueno, siguen entrando los chicos. Bienvenidos a los que van llegando. Estamos hablando de neoplasias. Ya estamos prácticamente al final de la clase de neoplasia. Bueno, ambos tumores, tanto malignos como benignos, pueden dar complicaciones locales. Los tumores benignos, las complicaciones son justamente por esta característica que desplaza, ¿sí? Si está, por ejemplo, cerca de una arteria de gran calibre, supongamos que esté cerca de la arteria renal o esté cerca de la arteria aorta, entonces este le va a estar apretando y le va a estar sacando capacidad y flujo que pase por esa arteria por minuto. Entonces, tiene una complicación local. Las complicaciones sistémicas también. Encontramos caquexia en las malignas. Los síndromes paraneoplásicos encontramos en ambos y pueden ser distintos en cada tipo de cáncer que se va a ir dando. Los síndromes paraneoplásicos, como ya estuvimos hablando, son signos y síntomas que aparecen a lo largo de la enfermedad. Si hablamos, por ejemplo, de cáncer de esófago, el paciente va a iniciar su cuadro con imposibilidad de tragar las comidas de tamaño muy grande. Luego va a ir disminuyendo, va a tener, le va a dar una imposibilidad de tragar sólidos bien cortados, luego va a tener dificultad para deglutir líquido, luego ya no va a poder deglutir nada y es uno de los signos y síntomas que da la enfermedad. Aparte de ese que es bien específico de la enfermedad, va a tener seguramente cambios de la coloración en la piel, va a tener aparición de nuevas características en la piel, resequedad, pérdida de peso, caquexia, va a tener también, puede tener fiebre. Hay algunos pacientes que solamente tienen fiebre, fiebre, fiebre. Estudiamos la fiebre, no sabemos de dónde proviene, le hacemos todos los tests, le miramos. Lo primero que pensamos cuando hay fiebre en un adulto puede ser, si es mujer, infección urinaria. Si es hombre, pensamos en algo, en alguna infección de la vía respiratoria. Si no hay eso, procedemos a hacer análisis de laboratorio. También revisamos el oído por si hay una infección en el oído, pero eso va a dar dolor, no va a dar solamente fiebre. Entonces vamos de esa forma eliminando los posibles causantes de la fiebre. Y cuando ya no tenemos nada, pasamos a pensar en las peores enfermedades, ¿verdad? Que son las neoplasias. Pensamos también en VIH, que también puede dar estos síndromes paraneoplásicos. Entonces vamos estudiando al paciente y vamos viendo cuál es el motivo o cuáles son, en qué se encierran esos síndromes que él está teniendo. Metástasis. Los tumores benignos no metastizan, los tumores malignos sí metastizan justamente por su forma de crecimiento infiltrante. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profesora. Bueno, estábamos hablando de el carcinoma in situ, carcinoma invasivo, en los tejidos que no están limitados por láminas basales, como por ejemplo en el hígado, en los hepatocitos, tejido linfático, conjuntivo, no se ha identificado el estado de neoplasia in situ. No podemos agarrar y mirar, ah, no, este está todavía sobre la membrana basal, ¿eh? Sin embargo, es posible identificar algunos nódulos displásicos y pequeñas neoplasias originadas en estos tejidos.
con respecto entonces a los tejidos que no están limitados por lámina basal. El tejido epitelial, como ya habíamos hablado, la lámina basal es formada por la célula epitelial transformada o neoplásica tiene tres opciones de trabajar: trabajar o producir normalmente la lámina basal, no producir la lámina basal o producir de forma defectuosa. Lo que normalmente ocurre es que se produce de forma defectuosa, entonces con el tiempo esta neoplasia va a ganar espacio como para poder invadir y traspasar la membrana basal. Bueno, la membrana basal ya saben que está compuesta por varios y tiene laminina, entre ellos glicoproteínas, proteoglicanos y varios tipos de colágeno. La invasión local, como estábamos hablando ya un poco de la invasión de ambos, los tumores benignos crecen en masas expansivas, así como nos muestra la imagen, que permanecen localizadas en su lugar de origen. No tienen la capacidad de infiltrar, invadir o metastizar a localizaciones distantes. Sin embargo, ellas pueden crecer y se pueden expandir lentamente y generalmente forman un tejido conjuntivo, un margen de tejido conjuntivo comprimido, que en ocasiones le denominamos cápsula fibrosa, que le separa del tejido anfitrión. La encapsulación de este tumor no impide su crecimiento, pero mantiene la neoplasia benigna como una masa bien delimitada, fácilmente palpable y móvil que puede enuclearse quirúrgicamente. Entonces, estas son características de los tumores benignos. Fácilmente o bien delimitado, fácilmente palpable y móvil. ¿Sí? Que esté móvil significa que está separado del resto del tejido. Significa que tiene una cápsula que está a su alrededor que le separa. Entonces podemos palparle fácilmente, encontramos, palpamos y está bien delimitado. Sin embargo, si es que esa masa era poco delimitada, tocamos y no podemos distinguir dónde termina, tratamos de mover, no se mueve, quiere decir que va a ser posiblemente un tumor maligno, porque no va a estar bien delimitado, no va a estar encapsulado y va a estar infiltrando a la zona subyacente, por lo que es inmóvil. ¿Sí? Es difícil mover los que están infiltrando la zona. Aquí vemos los tumores malignos. El cáncer deriva de la palabra latina que significa cangrejo porque se adhiere de cualquier parte de los tejidos y aprovecha de una manera obstinada cualquier terreno similar a un cangrejo. ¿Sí? Por lo tanto, los tumores aprovechan de forma obstinada cualquier tejido. No importa ya que estos sean sangre, hueso, todo. El crecimiento de los cánceres se acompaña de infiltración, invasión y destrucción progresiva del tejido circundante. Esta destrucción progresiva no tenemos en los tumores benignos. Son más destructivos los malignos. En general, los malignos están poco delimitados del tejido normal y está ausente un plano de separación bien definido. Como vemos aquí, hay una pseudocápsula, ¿eh? Parece que hay una cápsula que separa a la neoplasia del resto del tejido. Sin embargo, esto no es de fiar, no podemos pensar que el resto de las células que están por fuera de esta pseudocápsula están sanas, ¿tá? Los tumores malignos de lenta expansión
Sin embargo, pueden desarrollar una cápsula fibrosa que los limita aparentemente y pueden empujar las estructuras normales adyacentes a lo largo de un frente amplio. Los tumores malignos entonces también tienen esta posibilidad de simular una encapsulación que tiene una cápsula fibrosa, sin embargo, no le limita como le limita al tumor benigno, la cápsula fibrosa. El examen histológico de estas pseudocápsulas siempre muestran crecimientos en forma de hileras de células que penetran e infiltran las estructuras adyacentes. El patrón de crecimiento es similar a un cangrejo que constituye la imagen popular del cáncer. Muy bien. Entonces vemos cómo va invadiendo. Tenemos el cambio en el epitelio, luego ya invade la membrana basal, va por todas las capas y ya las células en un momento dado pueden llegar a viajar por todo el sistema, ir ubicándose en donde les dé la gana. Aquí vemos las metástasis, que son implantes tumorales sin continuidad con el tumor primario. Esta imagen me gusta bastante ya que vemos aquí cómo tenemos una membrana basal que ya fue realmente traspasada, ya está bastante débil como para que estas células puedan pasar y llegar a otros lugares del cuerpo para poder diseminarse. En este caso, están entrando en un vaso sanguíneo. También las células tumorales ya tienen la capacidad de enviar o de hacer crecer un propio vaso sanguíneo para ellos, que es la angiogénesis tumoral, por lo que antes ellas se estaban alimentando, como ya habíamos hablado también, por lo poco que le va llegando al epitelio, lo justo y lo necesario que le va llegando al epitelio, también va utilizando este tumor para poder crecer. Sin embargo, va enviando señales para que haya un crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que vayan a ella. Esto que estamos viendo aquí es totalmente patológico. Como sabemos, el tejido epitelial llega los alimentos, los nutrientes por medio de transportes y no por medio de directamente de los vasos sanguíneos, sino que por medio de transportes. Y entonces, una vez que esto ya está instalado, esto prácticamente ya no tiene cómo detenerse. El tratamiento del cáncer, saben que son medicamentos fuertes que no solamente van a ir a atacar directamente a las células neoplásicas, sino que también le van a atacar a las demás células que están sanas. Bueno, vemos entonces los linfocitos también aquí actuando en contra de las células tumorales, las plaquetas. Vemos cómo van las células tumorales invadiendo a todo lo que es esta arteria y también formando nuevos vasos sanguíneos para sí mismo. Las metástasis se pueden dar también en las cavidades corporales, superficies corporales, como por ejemplo el espacio peritoneal, la pleura, pericardio, espacio subaracnoideo, espacios articulares incluso. El carcinoma ovárico, que vemos aquí en la imagen, una representación de ella, se presenta con una característica diseminación transperitoneal hasta la superficie de las vísceras abdominales, a menudo sin invasión profunda. Los carcinomas apendiculares, secretores de moco, pueden llenar, hinchar el peritoneo con una masa neoplásica gelatinosa llamado pseudomixoma peritoneal. Entonces podemos encontrar en pacientes que tienen este carcinoma apendicular el peritoneo lleno del tejido de la neoplasia gelatinosa y realmente puede llegar a ser una gran cantidad. También se pueden diseminar por los ganglios linfáticos.
tenemos la diseminación hematógena. Esta diseminación hematógena es mucho más fácilmente realizada por medio de las venas, ya que sus paredes son más delgadas y más fácilmente penetrables. La diseminación arterial puede producirse cuando las células tumorales pasan a través de lechos capilares pulmonares o derivaciones arteriovenosas pulmonares. Comprensiblemente, el hígado y los pulmones son los más frecuentemente afectados en esta diseminación hematógena, porque todo el drenaje del área porta fluye hacia el hígado y todos los vasos cavos los hacen hacia los pulmones. Entonces, dependiendo de los tumores, vamos a tener la diseminación o la metástasis casi siempre en el hígado o en el pulmón. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos la clase, la primera parte de clase neoplasia. Ahora les quiero mostrar un repaso. Deseo conservar, descartar. ¿Tienen alguna pregunta que quieran realizar? Doctora, Sí. buen día. ¿Este material estará disponible en la plataforma? Yo le puedo pasar al doctor este material, porque este es un material que yo utilizo con la doctora Alicia Rolón. Sí. Entonces, le podemos pasar sin problemas. Yo ya le pasé a una compañera, Carolina Bueno, Brasileiro. puede pasar para uno de los colegas o hasta mismo lo delegado. Sí. Les puedo pasar también en el grupo que tenemos, que es de promoción de la salud. Yo sé que no tiene nada que ver, pero es un medio de comunicación que tenemos de forma más directa. Sí, gracias. Dale. Bueno, continuamos entonces. La macroscopía de los tumores, cuando nosotros, ya sea como médicos cirujanos, como médicos internos o como anatomopatólogo, vamos a estar recibiendo los tumores, los órganos, como una muestra, ¿eh? A ver, no sé si le estoy, no sé si están siguiendo mi pantalla. Sí. Sí, profe. Entonces, dependiendo de cómo nosotros veamos, ya podemos tener una presunción diagnóstica de lo que estamos recibiendo, ¿eh? Entonces, en general, dice, los tumores de órganos sólidos se presentan como nódulos sólidos o esporádicamente como quistes, en algunos casos como aumento de volumen de los ganglios linfáticos. En las superficies mucosas se presentan como pólipos, úlceras o formas infiltrativas difusas. La palabra pólipo solo indica una lesión elevada que hace prominencia a la luz, pero no dice nada de la proliferación, de la naturaleza de la proliferación. Parece que se trabó. Entonces, el aspecto del tumor a simple vista, en la mayor parte de los casos, permite una orientación bastante creíble sobre la naturaleza, ya sea benigna o maligna del tumor. En las primeras clases ustedes estuvieron viendo los materiales que tenemos en el laboratorio, la macroscopía de los tumores. Entonces, con mirarle ya podemos tener una presunción si es maligna o benigna. Tenemos algunos aspectos que nos permiten una orientación hacia lo maligno y benigno. Para un tumor benigno, si es esférico u ovoide, bien redondeado, o más o menos redondeado. Los bordes son expansivos y no infiltrativos, ¿sí? Encapsulado, móvil, firme o elástico y homogéneo al corte. Entonces, agarramos el bisturí. Veo que tengo un mensaje, pero no puedo leer. No sé dónde está mi mensaje. Agarramos el bisturí y para poder detectar eso, si es homogéneo o no, es como si fuera que estemos cortando un queso, ¿no?
Estamos cortando un queso y no tiene atritos, no tiene roce, no tiene nada que impida ese corte. ¿Está bien? Entonces así se siente un tumor benigno al cortar. Aquí vemos algunos tumores, algunos lipomas, que son los tumores benignos más clásicos y que están bien encapsulados, que tienen todas las características de benignidad que estuvimos hablando. Miramos entonces la primera imagen. Bueno, no la primera. No sé por qué no me muestra toda la pantalla. Vemos aquí en la imagen en la que se le está extrayendo al paciente. Bueno, vamos a mirar aquí primero la imagen preoperatoria. Se puede notar en el brazo de este paciente cómo tiene unos nódulos bastante grandes que deforman, ¿ven? Le deforman totalmente. Luego ya vemos cómo le están sacando estos lipomas. Entonces, cuando nosotros hacemos la inspección, palpación, pero vamos a hacer toda la semiología del tumor, vamos a mirar. Número uno, vemos una tumoración que no tiene cambios en la coloración de la piel, ¿eh? No vemos que haya hemorragias alrededor, no vemos que haya cambios que dejen más clara la piel, que dejen sin irrigación o cosas así. Luego tocamos, preguntamos al paciente si le duele. Normalmente esto no duele, pero sí molesta estéticamente. Cambios en la temperatura no suelen haber, entonces tocamos y va a estar igual con el resto de la piel del paciente. Es bastante móvil, de una consistencia firme, elástica, ¿eh? No es duro, no parece una piedra, sino que es emoli, como un, ¿para qué decir otra cosa? Como un tejido adiposo, ¿eh? Entonces, tiene toda la característica de benignidad. Pero eso no quiere decir que yo voy a agarrar, sacar todos los lipomas y no estudiar. ¿Por qué? Porque puede ser un liposarcoma. Puede ser que se esté dirigiendo hacia la malignidad. Puede ser que ya hayan algunas células malignas entre ellas. Entonces, sí o sí tengo que enviar anatomía patológica para que me hagan el estudio adecuado de esa muestra. ¿Está bien? Entonces, pero yo ya tengo la presunción de que eso sea algo benigno. Muy bien, y aquí vemos el lipoma ya en un estado más congelado, ¿eh? Porque ya está todo cristalizado el colesterol. Y luego el postoperatorio del paciente con sus pequeñas heridas que por fin va a descansar de esos molestos nódulos bajo la piel. Luego, para el tumor maligno, tumor sólido maligno, vemos, número uno, la forma irregular que tiene. No es redondito, no tiene una forma bien formada, ¿eh? Bordes infiltrativos. Cuando hacemos la extracción de este, encontramos que hay partes que ya están invadiendo otros tejidos, que están siguiendo, yendo a invadir. No están encapsulados estos tumores malignos. Pueden ser blando y friable, moly. Y friable es como esto que vemos aquí. ¿Conocen esa arena mollada que ven con flores, así que se ponen las flores para mantener fresca? Ese tiene una consistencia friable. Entonces, cuando nosotros tocamos este tumor, es como si fuera que estamos tocando esa arena. No se va, el tumor no se deshace como la arena, pero tiene esa consistencia. Parece que tiene aire, espacios libres entre ellos. Vemos necrosis, hemorragia, dando una superficie de corte bastante heterogénea. Entonces, el corte del tumor benigno es liso, no hay atritos, no hay nada que impida un corte bien hecho.
Sin embargo, aquí en el tumor maligno, como ven, ya hay bastante fibrosis, hay bastante cicatriz, hemorragia, necrosis. Entonces, todo eso va a causar que haya un cambio en la superficie de este tumor. Y vamos a ir cortando y vamos a encontrar cierto atrito, cierto roce con los materiales, ¿no? Porque van a estar más cicatrizados en algún lugar, en otro lugar podemos encontrar moli, podemos encontrar vacío, podemos encontrar pus y así sucesivamente. Entonces es bastante heterogénea la superficie de corte de los tumores malignos. Aquí entonces vemos el discerminoma ovárico. En la imagen vemos aquí el ovario, las trompas normales. Vemos el ovario poliquístico. Vemos cómo hay quistes en este ovario. Estos quistes tienen su propia cápsula, por lo tanto, al corte va a ser bastante heterogéneo. Vamos a cortar una cápsula, luego un espacio, luego cápsula. Entonces, cortamos y como que hay varios aspectos durante el corte. Para los tumores polipoideos, la superficie normalmente es lisa. Manda en el grupo, dice Luis. Ahora, no sé por qué, ahora me apareció el chat. Bueno, voy a mandar en el grupo después. O le pido a Carolina Brasileiro que ya le envíe a ella, que ella envíe en el grupo porque yo no tengo WhatsApp. Bueno, no encontramos erosiones, no hay úlcera en estos pólipos benignos y habitualmente el pedículo de estos tumores benignos son finos. Vemos entonces aquí los adenomas tubulares múltiples del colon. Están lindas, no tienen úlcera, no tienen sangrado, el pedículo está bien. Y aquí en la siguiente imagen vemos todo lo contrario. Vemos un pólipo maligno, tumor polipoideo maligno. Primero que nada, vemos la superficie del pólipo bastante irregular. Este pólipo vemos que tiene algunas erosiones, tiene un borde infiltrante y el pedículo es bastante grueso. Ahí. Luego aquí vemos una imagen dentro de un tubo, ¿no? Tubo digestivo, vemos el pólipo. Vemos la superficie del pólipo, vemos cómo hay zonas hemorrágicas en este pólipo, vemos cómo el pedículo es bastante grueso, ¿ven? Superficie irregular, aquí ya los pólipos están extraídos. Superficie bastante irregular, procedemos siempre a medir el tejido que estamos extrayendo, entonces ya tenemos una presunción si esto es maligno o es benigno. La microscopía, la mayoría de las neoplasias muestran estructuras y características histológicas que permiten clasificar una clasificación histogenética segura solamente con la adición de hematoxilina y eosina y sin aplicación de otra técnica especial. Sin embargo, hay un grupo minoritario de tumores que sí requieren la aplicación de otras técnicas para poder identificarlos plenamente. ¿Quiénes son? Son los tumores llamados indiferenciados o anaplásicos. Entre estas técnicas especiales tenemos la histoquímica, la inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales, microscopía electrónica y biología molecular. Entonces las técnicas moleculares son las que ahora más se están utilizando y también desarrollando, que también debemos de empezar a conocer. Así que a medida que ustedes vayan encontrando información, vayan leyendo, vayan entrando también en ese mundo, para que ustedes el día en que empiecen a atender pacientes puedan solicitar los estudios necesarios. Las neoplasias benignas dice que tiende a imitar en buena forma al tejido del cual se originó. Sin embargo, la neoplasia maligna tiende a imitar al tejido de origen,
pero en general lo hace en forma primitiva y atípica, como habíamos hablado. Cuando tenemos tejidos anaplásicos, anaplasia significa formar hacia atrás, pero ellos no van a formar, por ejemplo, el glóbulo rojo no se va a quedar en el promielocito o algo así, sino que él se va a ir y va a formar como si fuera una célula indiferenciada, una célula totipotencial. Entonces, ellos forman hacia atrás, pero de forma muy primitiva. Y aparte de ser primitiva, es atípico, no es parecido a la célula totipotencial, sino que es diferente otra vez. En casos de adenocarcinoma se suele observar diferenciación de estructuras tubulares o papilares primitivas, irregulares y tortuosas. En caso de sarcoma se observan fascículos de células fusadas y pleomorfas. Muchas son las estructuras microscópicas que se pueden observar en los tumores y se recurre a estas por un lado y a las características citológicas por otro para hacer la clasificación. Aquí tenemos una imagen que nos muestra microscópicamente el lipoma. Vemos en él tejido adiposo maduro, ¿sí? Y vemos la imagen macroscópica de nuevo, en donde vemos una tumoración en la superficie de la piel, ¿eh? Bien superficial. Cuando tocamos esto no va a tener cambios en la temperatura, como vemos no tiene cambio en la coloración, es móvil, encapsulado, está bien separado del resto del tejido. Hacemos la extracción, enviamos anatomía patológica y esto es lo que se ve. Como ven, son células adiposas, adipocitos. Tienen núcleos pequeños desplazados por el tejido adiposo y nada más, algunos vasos sanguíneos entre ellos, ¿sí? Luego tenemos otra que es el angiolipoma, que es un tejido adiposo maduro que contiene varios vasos sanguíneos pequeños. Entonces, como su nombre dice, angiolipoma, en esto vamos a tener aumento del crecimiento del tejido adiposo y también aumento del crecimiento de los vasos sanguíneos en este tejido adiposo. ¿Tá? Vemos entonces aquí varios vasos sanguíneos en el tejido adiposo. Se puede notar muy bien cada membrana celular de este tejido adiposo. Se nota también el núcleo. Bastante linda la imagen. Y luego tenemos la forma maligna, que es el liposarcoma. Entonces, en esta microfotografía de un liposarcoma mixoide, el rasgo más característico y llamativo es la red plexiforme de capilares en un estroma mixoide. Las células son mínimamente pleomórficas y tienen núcleos hipercromáticos. Entonces, a diferencia de las demás imágenes que estuvimos viendo, aquí el tejido adiposo ya no va a estar reinando en la muestra, sino que hay un estroma mixoide, por lo que nuestra muestra se tiñe con una coloración más acidófila. Aquí no se tiñe, el tejido adiposo no se tiñe, tanto en ese como en este. Sin embargo, en el otro sí vemos una coloración rosa pálida, vemos los núcleos hipercromáticos y vemos también que hay algunos glóbulos rojos entre ellos. Entonces, tenemos aquí la presencia de un liposarcoma. No sé si tenemos en el laboratorio, pero en la próxima clase podríamos estar viendo todo esto. Y de repente también buscamos entre las láminas de histología. Muy bien. Aquí tenemos el carcinoma escamoso. En el carcinoma escamoso vemos unas características que son estas perlas córneas. Es K
característica del carcinoma escamoso. En la imagen 2, no sé por qué pasa rápido mi slide, en la segunda imagen vemos una membrana basal intacta, bien teñida, ¿eh? La membrana basal no debería estar tan teñida así. Vemos todo el epitelio escamoso. Se dan cuenta que este epitelio escamoso está mucho más grueso de lo que normalmente vemos. Esta característica se llama acantosis. El aumento del grosor del epitelio se llama acantosis. Entonces, vemos también entre estas células algunas células que no se tiñen, ¿no? Vemos células que no captan la tinción. Esas células también son características del carcinoma escamoso. Tenemos, entonces, luego, más abajo de la membrana basal, vemos un cambio de la coloración de estas células. Debajo de la membrana basal, ¿qué deberíamos de tener? En un epitelio escamoso de piel, por ejemplo. ¿Deberíamos de seguir teniendo epitelio? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? Invasión del epitelio. Traspasa la membrana basal y invade todo el resto del parénquima. Aquí se forman las perlas córneas. ¿Qué son estas perlas córneas? Son remanentes de lo que debería de ser el crecimiento de la queratina. Son queratinas. Vemos aquí, en este, vamos a ver si hay otra imagen. No, no hay. Bueno, las perlas córneas entonces son, como vemos, este epitelio invade, traspasa la membrana basal y como que invierte su crecimiento hacia adentro. Entonces, no tiene dónde enviar a la queratina y esta queratina forma estas perlas córneas. Característica del carcinoma escamoso. Ven que esta, específicamente esta perla córnea no tiene casi núcleos, ¿ven? Van perdiendo sus núcleos, tal como la queratina. Aquí vemos aún con núcleos, aquí también vemos aún con núcleos, entonces esto va a ir progresando y cada vez va a haber más formación de perlas córneas. Tenemos epitelio fibrillas intercelulares, que son estos espacios entre las células, acidofilia intensa del citoplasma y las perlas córneas. Y vemos entonces eso, muy rosa están estas imágenes. Bueno, luego miramos y vemos adenocarcinoma tubular, vamos a encontrar estructuras glandulares tubulares irregulares. Aquí tenemos las imágenes normales y aquí tenemos el adenocarcinoma tubular. Vemos la formación tubular, vemos aquí un túbulo, aquí otro, pero estas formaciones tubulares no son normales. Tal como ven, más o menos en esta zona podemos apreciar lo que sería el inicio del túbulo. En él vemos 1, 2, 3, 4, casi 5 capas de células. Las glándulas deberían de tener hasta 2 capas, ¿no? Entonces vemos muchas células, vemos hipercromasia, hipercromatismo, ¿ven? Muy oscuro y muy desordenado. Entonces esto no es normal. Entonces en los adenocarcinomas vamos a encontrar estas formaciones tubulares que muchas veces pueden tener luz, como en estos casos tienen luz y son fáciles de distinguir. En otros no tienen luz, sino que las células crecen
el número y encierran totalmente la luz. Son tantas que deja sin luz a la formación tubular. El carcinoma hepatocelular, vemos aquí una formación normal, un hígado normal con la estructura esta hexagonal típica, vemos la vena central, vemos los hepatocitos, los sinusoides y aquí tenemos el carcinoma hepatocelular en el que se pierde esa forma en normal. Vemos características neoplásicas, ¿eh? Vemos hipercromasia de algunas células, de los núcleos de algunas células. Vemos que entre estas células hay algunos que son adipocitos, que puede ser normal, o sea, no normal, sino que el hígado puede almacenar tejido adiposo en la esteatosis hepática. Y estos puntos que vemos de coloración más oscuro son bilis. Vemos las estructuras acinares entonces y la bilis. Aquí tenemos los bronquios y alveolos normales. Vemos los bronquios, ¿no? Células en orden, ¿verdad? Tienen una coloración normal. Vemos aquí los alveolos, los tabiques alveolares que son finos, que tienen una sola célula aplanada. Aquí le vemos más de cerca y aquí vemos un carcinoma broncoalveolar. En esta zona de abajo vemos unas células un poco más normales y luego ya vemos cómo la neoplasia va creciendo y dice, las células neoplásicas utilizan los septos alveolares como guía sobre los que crecen. Entonces vemos aquí todo este crecimiento celular. Aquí tenemos normal, aquí en esta zona, y ya acá está la neoplasia que ha crecido sobre el septo alveolar. Aquí le vemos mucho más de cerca. Las células son poco atípicas, son cilíndricas y producen mucus, mucina. A ver si puedo. Producen mucina y tienen el núcleo de localización basal. Vemos aquí. Y esta es la producción de mucina. Y esto que vemos aquí, este espacio, como sabemos, en el pulmón debería estar lleno de aire. Sin embargo, aquí encontramos mucina. El paciente entonces tiene disminuida la capacidad de intercambio de dióxido de carbono y oxígeno por la neoplasia y también por la producción excesiva de mucina que no debería de estar en este lugar. Muy bien. Entonces de esta forma vamos a ir viendo y después ya vamos a ir desarrollando los distintos tipos de neoplasias. Aquí vemos una tinción con mucicarmín en el que nos muestra realmente todo lo que es la producción de mucina. Ven cómo las células están realmente modificadas, están realmente dañadas por esta neoplasia, por lo tanto empiezan a producir mucina. Y todo el espacio ocupado también por la mucina. Todos estos filamentos son mucina. Aquí vemos un riñón normal, vemos una nefrona, ¿no? Vemos aquí los espacios que corresponden a las arterias, arteriola aferente, que ingresa, se divide y va a formar aquí el ovillo capilar y luego va a salir de nuevo como arteriola eferente. Vemos la parte media que está formada por las células mesenquimatosas. Aquí vemos los túbulos, túbulos con torneado distal, proximal. Vemos la asa de Henle, que son un poco más finas. Y luego vemos lo que es la patología. En este caso tenemos carcinoma de células renales. Esto que está marcado en el círculo.
es así, entre aspas, una nefrona. Miren lo que es. Está totalmente deformada. Eso es lo normal. Y esta es la neoplasia. No vemos o se pierde totalmente la forma normal de la célula, de la nefrona, del riñón, ¿eh? Todas las células se vuelven claras, ¿eh? Por lo tanto su nombre, carcinoma renal de células claras, y entre ellas vemos los glóbulos rojos que deberían de estar siendo filtrados para la producción de orina. Bueno, las células malignas tienen núcleos grandes con disrelación núcleo-citoplasma en favor del núcleo. Los núcleos son irregulares y de formas distintas. Anisonucleosis, que ya habíamos hablado al principio. La carioteca es regular. La masa cromatina es mayor que la que produce núcleos densos, hipercromasia. La cromatina es irregular, está en grumos gruesos, heterocromatina, y a veces se localiza en la periferia produciendo vesículos, núcleos vesiculosos. Los nucleolos son prominentes y a veces múltiples. Y por lo tanto, tenemos esos nucleolos bastante marcados dentro del núcleo. Podemos encontrar figuras mitóticas y ocasionalmente aparecen figuras mitóticas atípicas. Este último hallazgo cobra gran valor en favor de neoplasias malignas, ya que indica el gran desorden genético en la célula. Como les había dicho, deben de separarse estas células en dos. Sin embargo, ellas empiezan a dividirse en tres, en cuatro o en más células, lo que nos muestra justamente qué tan perdida está la configuración, la genética de esa célula. Y podemos encontrar abundantes cuerpos apoptóticos. Muy bien. Aquí vemos una citología de células cervicales, cervicouterinas. Esto es lo normal, lo que está a la derecha. Vemos células basales. Vemos células con núcleos pequeños, bien redondeados, la mayoría están bien centralizados, ¿eh? Sin embargo, en el carcinoma cervicouterino, ya, número uno, núcleo gigante, citoplasma, relación núcleo-citoplasma muy elevado. Encontramos algunas que otras que se tiñen de forma más normal, pero el núcleo también ya está bastante grande, tiene nucleolos marcados, ven aquí los nucleolos, y las demás células ya están con una neoplasia bastante más marcada que esta. Esto está mucho más hipercromático, el citoplasma también está mucho más marcado. Miren lo que es esta célula con este núcleo. Núcleo gigante, nucleolos muy sobresalientes. Bueno, marcada atipia nuclear en carcinoma escamoso. Esto es un carcinoma escamoso, dice. Esto es un epitelio estratificado plano. La queratina o no, no vemos. Pero miren lo que es. ¿Tiene alguna característica de epitelio escamoso? No, ¿verdad? No parece epitelio escamoso, pero nosotros tenemos ciertos puntos que debemos mirar para poder reconocer, como por ejemplo estos halos perinucleares que son característica del carcinoma escamoso. Estos halos perinucleares. Miren aquí la mitosis, miren aquí los núcleos hipercromáticos muy grandes con relación al tamaño de la célula. Y todos los núcleos son distintos, todas las células son distintas. Miren lo que son todos estos.
también marcada atipia nuclear y mitosis atípica en un sarcoma. Aquí vemos una mitosis cuadripolar, aquí tenemos una mitosis multipolar y otra mitosis no veo, si me avisan, creo que es solamente eso. Pero las células están bastante distintas una de las otras. Vemos aquí un núcleo hipercromático, citoplasma claro, bastante claro. Los otros citoplasmas tienen un poco de color. Núcleos muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños. Núcleo muy grande. Bueno. Con esto terminamos la segunda parte de neoplasia. También les puedo pasar sin ningún problema. Y tenía preparado un pequeño cuestionario, no es cuestionario, una selección de imágenes. Vamos a ver si me deja mostrarles. Muchas cosas de las que hay acá nosotros todavía no desarrollamos. A ver, no. No, no vamos a poder usar este. Este es de cardio. Este sí podemos usar. No sé si siguen. Vamos a ver un poco si está siguiendo. Entonces, en esta imagen estamos viendo una miocardiopatía hipertrófica que habíamos visto en la clase de adaptación celular. ¿Alguien me puede decir qué vemos en esta miocardiopatía hipertrófica? ¿Qué debemos de tener en cuenta para poder detectar, ver, esto es una hipertrofia del músculo cardíaco? Aumento del tamaño celular. Aumento del tamaño celular. ¿Y cómo yo voy a distinguir eso? ¿Cómo yo sé que esta célula está aumentada de tamaño y no está normal? Sí, las células están grandes. ¿Y qué debo buscar? Debo buscar, en lo posible, encontrar algunas zonas en las que la célula esté de tamaño normal, ¿verdad? Aquí vemos una célula, una célula miocárdica normal, y acá vemos unos gigantes, ¿verdad? Y aparte de eso, al lado tenemos una imagen con una tinción especial. ¿Cómo se llama esta tinción? ¿Alguien sabe qué tinción se utiliza para poder ver las fibras de colágeno, las fibras elásticas? No, bueno, esta tinción posiblemente sea una tinción de orseína, ya que le pinta o le tiñe a las fibras de colágeno, a la elastina, le pinta de color azul. Entonces esto nos deja ver las fibras que están entre las células musculares. Vemos entonces aquí. Músculo
cardíaco de tamaño aumentado y vemos aquí las de tamaño un poco más normal. Aquí muy aumentado y aquí las de tamaño más normal. Entonces eso es principalmente lo que debemos buscar para poder distinguir. A ver un poco si. Aquí tenemos un infarto agudo del miocardio en el que vemos la contracción de las muscular, ¿verdad? De los músculos, vemos las fibras, vemos los glóbulos rojos que están esparcidos por cada fibra, o sea que este bastante ha sufrido bastante y pasó a tener todos estos glóbulos rojos entre ellos. También tenemos la marcación con orseína aquí de las fibras entre el músculo cardíaco. Solo eso, después es macroscopía. Son temas que todavía no desarrollamos aquí, que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, por hoy entonces quedamos con esto. Voy a, por favor, no se desconecten todavía porque tengo que marcar quiénes están en aula. Ahora estamos 13 nomás, ya hace rato estábamos 20. Y ahora creo que ya se trabó mi computadora. Ahí está. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. 12 conmigo.